Hola, ¿cómo están? Soy otra vez la alegría. Tenemos de... al panelista ruidoso. Infaltable. Hoy acá desde la provincia de Salta con el bicho de fondo y la pitufa que me robó las... Se robaron las correas, pero el crimen, mirá hasta dónde llegamos con el crimen. Ya no se puede estar tranquilo ni filmando. Tal cual, estamos en un lugar hermoso, Perica. Estamos en el pueblo de Alemania, y se pronuncia Alemania, no Alemania. No me pregunten por qué, cosas locales. A mí me gusta decirle Alemania igual. Bueno, estamos en este pueblito que, bueno, en realidad no sé si cuenta como pueblito, es más bien un paraje. La verdad que es súper lindo, estamos recontra tranquilos, estamos en la zona del camping libre donde tenemos muchísimos árboles, tenemos el río y estamos solos. Eso es lo mejor de todo, estamos solos. Así rodeados que... de esto, con este aroma a bosque que se puede respirar a través de la pantalla, está la verdad hermoso. Pero para, ¿qué te parece si les mostramos un poquito de lo que es este lugar antes de contarles lo que vamos a tener en el video? ¿Qué decís? Es espectacular tu idea, Perica, vamos a mostrarles, dale. Vamos. Nos incursionamos por uno de los pasadizos hermosos que hay para llegar a la unión de dos ríos, ¿no, Peri? La verdad que es un lugar increíble. Ay, estoy teniendo un poco de frío acá en la sombra, Perico. Llovieron los últimos 3 días, por eso ven todo el piso mojado con algunos charquitos y aumentó el caudal de agua. Miren lo que es esto. Miren qué hermosura. El lugar, la verdad que está... recontra lindo, muy arbolado. Y tenemos dos tipos de ríos, lo que acá llaman el río sucio, que vendría a ser este porque el agua es marrón, y que si mirás solamente, dígame la verdad, si mirás solamente esta parte con los árboles, ¿no parece que estamos en el Amazonas? Podemos imaginarnos, estamos en cualquier lado. Y cuidado con las pirañas, río... Perica. Sí, vos sos la única piraña con lo que comes, mirá. Y después acá tenemos este río de agua clara, que como se darán cuenta, este viene con este sentido, y el otro, y acá se juntan, acá tenemos la unión de los ríos. Miren lo que es este puente, esta parte de las vías que se hicieron. Originalmente se tenía la idea de conectar la ciudad de Salta, capital, con Cafayate y después continuar la vía y cruzar hasta Chile. Obviamente con la Primera Guerra Mundial se paró la construcción de esta vía y después nunca se retomó. Eso llevó a que mucha gente de este lugar dejara de vivir y se acercara a la capital de Salta. Miren para qué lado lo que es el paisaje. Creo que este es el paneo final que tengo que tener para mi parte historiadora de Perico. Mirá. Bueno, ya les mostramos lo que es esta maravilla de lugar y lo que vamos a hacer ahora es compartirles dos lugares maravillosos que estuvimos visitando en este último tiempo. El primero que le vamos a compartir es que visitamos el Parque Provincial de Ichigualasto en la provincia de San Juan. Hermoso, hermoso parque provincial y además pudimos entrar con las mascotas. Inclusive pudimos recorrer el interior con el bicho y con las mascotas. La verdad que nos voló la cabeza poder hacer eso. Bueno, en el parque provincial estuvimos nosotros parando 3 días en la zona del camping. Se van a preguntar qué hicieron los pericos 3 días ahí. Bueno, el primer día la verdad llegamos y descansamos porque llegamos de noche y no vamos más. Nuestra idea era, primero que nada, hacer la visita guiada bajo la luna llena. Fue algo impresionante. Eso sí, de eso no tenemos video porque era prácticamente imposible filmar de noche. Y lo que le podemos decir es que no se puede hacer con un vehículo de nuestro tamaño, porque el recorrido no está apto para un vehículo de ese porte, ¿sí? Y menos en la oscuridad. Menos en la oscuridad, era muy peligroso. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, la manada se quedó calentita con la salamandra, porque hacía un frío de muerte esa noche. Y nosotros nos acoplamos con unos viajeros recontra buena onda, que nos subimos a la traffic de ellos. Y nada, la verdad que nos llevaron a recorrer eso y fue una experiencia increíble, ¿no, Peri? Hermoso, hermoso. Tan lindo fue que empezó a las 10 de la noche y terminó a las 2 de la madrugada. Llegamos al bicho, reavivamos el fuego en la salamandra. Muertos de frío, muertos de frío. Sí, recontra muertos de frío, pero recontra contentos porque el famoso Valle de la Luna realmente merece ese nombre. Y al otro día... Y vale la pena hacerlo. O sea, sí. Si están ahí y están cerca de la luna llena, realmente reserven esa visita porque obviamente sí o sí es con reserva porque hay cupos limitados, salen cada determinada cantidad de horas.
Y del día de luna llena tenés 2 días antes y 2 días después para hacer la visita, que la luz de la luna llega a iluminar y crea ese efecto realmente que te vuela la cabeza, ¿no? Así que realmente si tienen la oportunidad de estar ahí, no se lo pierdan. Y bueno, la hicimos de noche. Al otro día nos levantamos medio cansados. Nos acostamos a las 3 de la mañana, no podíamos. Así que dijimos, ¿por qué no pasamos un día más acá en el camping? Que está muy bonito, la verdad. Tiene unas duchas, unos baños increíbles. Está el museo, la verdad está muy lindo. Hay mucha zona para caminar. Y lo más lindo es que al poder estar con las mascotas, obviamente hay cartelería que lo que te exigen es que por favor estén con correa. Algo completamente lógico, ya que hay un montón de personas, hay niños, hay zorros. ¿Sí? Estuvimos caminando ahí por el predio, la verdad que sin ningún problema, la verdad que fue impresionante eso. Descansamos ese día y al día siguiente dijimos, bueno, vamos a hacerlo de día. Entonces fuimos a preguntar y nos dijeron, sí chicos, se puede hacer tranquilamente con el motorhome. Lo que son esos caminos, no se dan una idea, para que se imaginen. Mejor que muchas rutas. Totalmente, nada de serrucho porque lo repasan cada 2 o 3 días. La verdad lo tienen impecable el Parque Provincial de Chigualasto en la provincia de San Juan. Y cuando lo recorrimos con el bicho, yo estaba recontra contento, porque poder hacerlo con tu casa, con tu motorhome, con tus mascotas, fue una cosa boom, que me voló la cabeza. Obviamente, como vamos con un vehículo súper grande, siempre te mandan último en caravana. Este es un paseo que cada uno lo tiene que hacer con su propio vehículo, sí o sí. Nosotros, como éramos los más grandes, nos mandaron al final, mejor para nosotros, nadie nos apuraba. Y la verdad que vas haciendo el recorrido y cada determinados kilómetros que vas siguiendo la caravana, frenas y haces unos determinados senderos donde el guía te da unas explicaciones increíbles del lugar. Entonces esos senderos pudimos bajar a las mascotas, de hecho el mismo guía nos dijo, chicos, bajen a los perros. Así que dijimos, buenísimo. No, pero para. Y si en vez de contarles, a ver, ¿por qué no se las mostramos mejor? Me parece excelente, ¿vamos mirá. Vamos a verlo. Bueno, estamos adentro del Parque Provincial de Chigualasto. La verdad que el camino para hacerlo en nuestro bicho está espectacular. Fíjense, estamos yendo a 30-35 kilómetros por hora y hay un pequeño cerrojito, pero ni se siente. Es un placer, la verdad, poder hacerlo con nuestra propia casa. Step right your life, guess okay, got a guy. Mom chuja na da ya ga. I don't wanna wake up. Not nun chum chum chicha ga. Kura da mecha ga. Yeah, some young hacket the ola. No one I a story. Al final llegamos al famoso hongo del Parque Chigualasto, nos sacamos fotos con los perros, con toda la manada y la verdad que fue un momento hermoso porque pudimos inclusive bajar a los gatos a que caminen un poco por ahí, a que conozcan y nos encantó. De vuelta desde la última formación que le dicen, de la última geoforma, claro. Perdón, el viaje de vuelta lleva más o menos 1 hora en nuestro vehículo y lo venís disfrutando con unos murallones rojos del lado izquierdo. Estamos en el último tramo de la visita, desde el hongo hasta la entrada nuevamente del parque, tenemos 15 kilómetros aproximadamente y te dejan volver a tu ritmo despacito disfrutando de estos hermosos murallones. Mirá lo que es el color rojo con el sol del atardecer, hermoso. Hacemos la visita a Chigualasto y queremos mostrarles cómo quedó el bicho, la verdad bastante bien, ¿eh? Nada más que bueno. Lleno de polvo. Hola, mirá, encontramos a un perro muy buena onda, Peri.
un poco de tierra. Todavía sirve, mirá. Mirá lo que es, las cubiertas. Mirá acá atrás. La bici, mirá. Mirá la cola. Terrible la cantidad de polvo ahí. Todo lleno, mirá. Increíble, todo llenito de polvo. Y este lado, mirá, qué bonito. La última parte que tenía tierra colorada, me dejó las cubiertas llenas de polvo. Pero, como dice el refrán del Pelico, valió la pena. Podés moverte con tu casa y recorrerlo, fue exquisito. Y ahora vamos a hacer noche acá, al costado de la ruta, en un lugar donde encontramos unos animales muy dulces, los que obviamente ya les dimos de comer. Y con esta tarde, mira. Me encantan los siguientes comentaristas que tenemos allá de fondo, que son las vacas, los toros, es parte del paisaje. Si son comentaristas tendrás que venir a mugir acá en cualquier momento. Se los escucha, no sé si se llega a escuchar, pero acá los escuchamos bastante. Y es posible que caigan, así que por favor yo voy a cambiar mi facha mientras vos, a ver, Federica, introducís a la gente. Con esa camisa de pececitos perdés toda seriedad. Lo que pasa es que estoy temático, fíjense, olvídense de las arrugas, evítenlas por favor, pero miren, tengo un cardumen de peces. Es temático con el lugar en el que estoy. El cardumen suele ser de pececitos, pero bueno. Sí, bueno, valga la redundancia. Bueno, hermoso el lugar ese. Y de ahí, ¿a dónde nos fuimos, Perico? Acuérdense que era julio, ¿no? Claro, nosotros estábamos en la provincia de La Rioja, en la zona de Patquía. Dijimos, bueno, vamos a visitar Ichigualasto, entramos a San Juan. Y de ahí salimos de San Juan y volvimos a La Rioja, hacia el lado de Villa Unión. Obviamente, seguramente muchos se preguntan, chicos, pasaron por la puerta del Parque Nacional Talampaya. Ok, sí, ese no fue nuestro siguiente destino, ahí no entramos, decidimos no ir por una serie de razones que la verdad que la primera y principal, además de que no dejaban entrar los perros porque es una administración nacional, no provincial, como el caso de Ichigualasto, fue el excesivo precio. Nos pareció una locura, en el mes de julio para dos personas había dos visitas, la más económica salía 98 mil pesos para los dos. Y si sí, no eran 120 mil pesos para que te metan adentro un vehículo, lleve la gente, los comentaristas están como locos acá atrás, sí, para sí, que te acá metan en un vehículo, te lleven con ellos, haces el circuito igual que el de Ichigualasto, pero con un vehículo de otra persona ahí encerrado, bajás en una plataforma, haces un recorrido y volvés. La verdad que nos pareció una locura. Yo entiendo que son formaciones de 230 millones de años, pero a ver, la verdad es que si no sos geólogo, siguen siendo piedras de color rojo. Convengamos que es muy lindo el lugar. Si podés hacerlo, sí, está bueno para hacerlo. Yo elegí no hacerlo. Nosotros elegimos no hacerlo por esas dos situaciones. Y no estuvo mal la decisión, porque nos llevamos una sorpresa. Nos llevamos una sorpresa y ahora lo van a ver, ahora lo van a entender a qué nos referimos. Nos llevamos una super sorpresa porque seguimos subiendo, como les dijo Joa, y llegamos hasta un pueblo espectacular que se llama Villa Unión. En ese lugar paramos unos días en lo que se llama Embalse Lateral, un lugar muy bonito. Y después decidimos ir a conocer por nuestra cuenta unas formaciones rocosas idénticas a las del Talampaya, pero totalmente libres y gratuitas. La verdad que era estar en un cañadón de color rojo caminando donde el silencio era tan fuerte que literalmente te hacía doler los oídos. Si vieron la película Indiana Jones cuando se mete en el cañadón ese en Jordania, bueno, es igual, faltaba que en cualquier momento nos aparezca una puerta con un templo. Y la verdad que estuvimos solos, pudimos recorrer todo el tiempo que quisimos, sentarnos a contemplar, no estar encerrados adentro de un vehículo, y lo mejor de todo es que era gratuito. Y si lo que vos querés es caminar y disfrutar de la naturaleza y contemplar formaciones rocosas de color rojo, la verdad es que La Rioja está lleno. De hecho, muchos riojanos nos decían, chicos, está lleno de talampayitas por todos lados acá. La misma gente local, ¿eh? ¿Qué te parece, Perica, si mostramos un poco de lo que fueron esos paisajes? Creo que ellos dicen que sí. Ah, mirá, ahí vienen a hablarnos. ¿Qué les parece si les mostramos esos paisajes mientras hablamos con el señor que se está acercando acá atrás? Vamos a verlo. ¡Eddie!
Tiempo. Ya pararon las visitas, podemos seguir trabajando ahora. Sí. Bueno, vino la policía de Salta, se acercó. Sargento. Poca retención que tengo. Ah, sí, Perica. Lo que pasa es que estás pensando en la filmación. Nos vino a preguntar porque la gente de acá de la zona le dijo que estábamos estacionados hace varios días. Y claro, le dijimos, como les contamos hace un rato nosotros, llovieron los últimos tres días. Y nosotros con lluvia... Llover creo que fue quedarse corto. Rayo, una cosa impresionante. Tal cual. No nos gusta movernos con lluvia. Más si vivimos de esta manera. Entonces, lo que hicimos fue estacionar acá y le dijimos que estuvimos unos días por el tema de la lluvia. Y bueno, nos dijo, bueno, no les gusta que la gente estacione, etcétera. Obviamente no hubo ningún problema. Y eso que es un camping libre. Si no me quedo en un camping libre, ¿dónde me voy a quedar? Sí, ¿no? Tal cual. Así que bueno, nada, ya se fue la persona, le dijimos que vamos a seguir filmando y trabajando nosotros acá. ¿Qué les parecieron los mini talampayitas de Banda Florida? No, la verdad que es una locura. Y los perros la pasaron súper bien. Muchos de ustedes también a veces nos preguntan por Odina. Saben que tenemos tres perros y generalmente sacamos solamente dos a pasear. Eso es porque Odina está muy grande, muy mayor. Tiene una enfermedad autoinmune en las patitas, por lo cual sus caminatas tienen que ser muy medidas, muy cuidadas, y es por esa razón que como señora mayor se queda fresca o calentita adentro del motorhome y custodiando a los gatos, porque ahí tiene que supervisar a los gatos, ¿no? No, sí. Y no lo van a tomar toda la casa esos animales. Hoy se dio una panzada en el desayuno, así que se quedó ahí adentro descansando mientras venimos con los dos guardias y panelistas que tenemos acá, mientras ahí vemos que se va la camioneta de la policía. Se va alejando por allá. Bueno, Perica, hermoso el talampayita que visitamos y se lo recontra recomendamos. Y encima porque... es gratuito. Y puede ir con el vehículo, y puede ir con las mascotas. Y la verdad que tiene todo a favor. Tiene todo a favor. Esa caminata que hicimos fue hermosa entre esos cañadones, entre esas formaciones rojas que no sé si se llega a ver en la cámara, pero eran espectaculares. Impresionante. Así que bueno, hasta acá les vamos a compartir lo que fue este nuestro pequeño paso por un pedacito de San Juan. Y un pedacito así muy chiquitito de La Rioja, porque queda mucho más de La Rioja para mostrarles. Queda muchísimo más que tenemos para mostrarles, porque la verdad es una provincia hermosa con una gente muy linda y lugares espectaculares. Pero eso se lo mostramos cuando, Perico. Y bueno, se lo mostramos en el próximo video. Chao, nos vemos. ¡Venga! Screws out.